Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar un hexágono regular a partir del lado. El dato del problema será ese lado. Tenemos aquí AB, que es el lado del hexágono. Para ello, aprovecharemos la propiedad del hexágono que dice que el lado y el radio de la circunferencia que pasa por todos los vértices coinciden. Vamos a dibujar dos arcos, uno desde A y otro desde B, que tengan exactamente el mismo tamaño que el segmento AB. Hemos elegido AB y con eso dibujamos un arco desde A y el mismo arco desde B. Este será el centro de esa circunferencia. De manera que ahora dibujaremos la circunferencia sin cambiar de radio, puesto que coinciden, es la misma medida. Y procederemos a colocar el resto de los puntos. Si el vídeo os está pareciendo interesante, dadle un like y suscribiros al canal. Desde B, sin cambiar de arco, vamos trazando los distintos puntos y así tendríamos A, B, C, D, E y F. Si los conectamos todos, tendremos el hexágono. Tenemos A y B y vamos a conectar el resto. Y tendremos el hexágono regular a partir del lado AB. Vamos a dibujar un hexágono inscrito en una circunferencia. Un hexágono regular, por supuesto. Para ello vamos a necesitar una circunferencia cuyo radio será dato del problema. Hemos dibujado aquí la circunferencia. Lo que vamos a hacer es utilizar una característica del hexágono que dice que el lado del hexágono mide exactamente lo mismo que la distancia desde el centro hasta la propia circunferencia, es decir, que el radio que hemos utilizado. Así que, para dibujar el hexágono, elegimos en primer lugar un punto cualquiera de esa circunferencia. Y a partir de ahí, sin haber cambiado el radio con el que hemos dibujado la circunferencia, procederemos a trazar arcos. Colocamos la aguja en A y hacemos un pequeño arco que corte a la circunferencia. Aquí tendremos el segundo vértice del hexágono, B. Ahora, desde B, trazamos exactamente el mismo arco y obtendremos el punto C, tercer vértice del hexágono. Repetimos el proceso. Desde C obtenemos D. Desde D obtenemos E, desde E obtenemos F y desde F debería coincidir con A. Ya tenemos los seis vértices del hexágono, lo único que queda es ir conectándolos. Vamos a proceder a dibujar seis segmentos de A a B. De B a C. Si la lección os está pareciendo interesante, dadme un like y compartid. De C a D. De D a E. F y cerramos con F A T.
Tenemos un hexágono regular inscrito en la circunferencia. Los 6 vértices del hexágono pertenecen también, son puntos de la circunferencia. Vamos a dibujar una estrella de 6 puntos. Si la estrella que vamos a dibujar es una estrella inscrita, lo que necesitamos es la circunferencia en la que va a estar inscrita. La estrella de 6 puntas se hace igual que el hexágono. Tenemos el enlace en la parte superior, solo cambian los pasos finales. Tenemos una circunferencia y de esa circunferencia se elige un punto cualquiera. A partir de ese punto tomaremos el mismo radio con el que hemos hecho la circunferencia y trazaremos desde ahí un arco que nos cortará a esa circunferencia. Desde el punto donde nos ha cortado trazaremos un nuevo arco. Y desde donde nos ha cortado, trazaremos otro. Y otro más, hasta tener 6. El último de los arcos debería coincidir exactamente con el punto desde el que hemos partido, porque para el hexágono, la circunferencia y el lado miden exactamente lo mismo. Si lo que queremos es hacer un hexágono, que no es el caso, tendríamos que conectar esos 6 puntos. Si lo que queremos hacer es una estrella de 6 puntas, lo que haremos será conectar los puntos saltándonos uno, de manera que nos saldrán 2 triángulos. Aquí tenemos uno de los triángulos y conectando los 3 vértices que nos han quedado obtendremos el otro. La figura compuesta por esos 2 triángulos será la estrella de 6 puntas. Este es un buen momento para que os planteéis suscribiros al canal. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. ¡Suscribiros a este canal! Y dadle a la campana. Ya tenemos la estrella de 6 puntas formada a partir de 2 triángulos equiláteros formados por los puntos del hexágono inscrito. Espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis, dibujo técnico paso a paso es lo más. Suscribiros al canal y dadle a la campana.